peluchitos, ¿cómo están? ¡Bien! Ya llegó el peluche de la estuche, ya llegó su dios, ya llegó el que ustedes están soñando y como que se les moja la cama, no se preocupen, es natural. Es el efecto que causa su pinche servilleta. Yo no pedí este poder, nací con dos, pero mi pinche pedo. El poder del peluche en el estuche. Hoy tenemos videos virales, ¿quieren ver videos virales? ¡Sí! Por la sabiduría de su dios del escorpión dorado, con el simple objetivo de que ustedes tengan una lección de vida, una lección para... porque la gente es muy estúpida y el internet es la lupa y el microscopio más potente del planeta. Bueno, vamos a comenzar con un pinche video. Hay personas que se ganan castigos, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! Y hay que castigarlos con la dedo de se te chingas o te jodas, ¿no? Entonces cuando te toca un castigo, te toca un castigo. No más que, ay, ojo, hay que escoger bien a los verdugos, porque luego están bien pendejos. O sea, si el castigado la cagó en algo, podría ser fácilmente perdonado. Y es que la pendejez también fuera un delito. Porque estos güeyes te están agarrando así, pinches gandallas, güey. Le va a meter un cinturón el uno al otro. Y entonces, ¿ustedes qué piensan que pasen? ¿Qué creen que va a pasar? ¡Sí le van a pegar! ¿Sí le pegan o no le pegan? ¡Sí! ¡Le dejan la sangre roja! A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡El metiche! El metiche, siempre el metiche es el que... ¡Ay, no se pelea! ¡Chingue su madre! ¡Yo se lo detengo! ¡Chingue su madre! ¿Quieren ver más que este pinche chismosa? ¡Sí! Bueno, cuando ustedes vean que está pasando algo, no la caguen, o sea, dice que la curiosidad mató al gato. Si no lo mató, le metió un chingadazo de este pinche tamaño, porque de repente, así en una pinche calle, están viendo que un pinche monito cilindrero va en putiza en una pinche moto. Si ves un monito en una moto, ¿qué haces? ¡Lo grabas! Para saberlo, ¿no? Lo grabes. O por, si no traes celular, por lo menos ahí te quedas como pendejo. ¡Pues no, pinche siguiente! ¡No hagan eso! Espérame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les puede pasar esta pendejada, ¿no? No mames, este pinche chingada. Se metió un changadazo. ¡Ah! ¡Le escondieron! ¡Se lo lleva la changada! ¡Ah, exactamente! Se le llevó la changada. Tú es uno de los niños. No mames. Si cambió el audio es por el pendejo ese que tengo de atrás. Dentro de la irresponsabilidad que causan los alcohólicos de mierda, hay algunos que todavía tienen conciencia. Porque hay algunos que se ponen hasta el pito y dicen: yo manejo, no hay pedo, yo manejo mejor así, güey, no hay pedo. Pues este güey no sé qué nació, güey, o si le avisó a alguien o no, pero ya cuando llegó a su carro, yo creo que pasó así de: no, si estoy bien pedo, cabrón, ¿sabe qué? Mejor me echo una jetita y ya cuando me aliviano, me despierta. Al rato me despierta y echó el asiento para atrás, se jetea, pero no contaba con que iban a pasar unos culeros ojetes por su pinche carro. Y entonces pasó. No mames, mierda. Se cagó, se cagó. Pero ve, pero al barranco. ¿Qué tal el instinto de supervivencia? Nada más siente que ya se lo va a llevar la chica y abre los ojos así y mueve las manos para más seguridad. Para más seguridad, al dios para las dos, güey. Y ya. Todavía, güey, o sea, falta. Pasa como media hora, ¿no? Para que se dé cuenta que hay unos pendejos allá. Y de repente voltea y ya va a ser así. ¡Qué pendejo, yo! A
les va una lección de vida. Hagan lo que hagan, cabrón, en la pinche vida. Lo único que no te... O sea, si ya lo pensaste bien y si te vas a atrever a hacer alguna cosa, hazla con huevos, cabrón. Échale pinche corazón y échale... Como decía por ahí, corazón y huevos, cabrón, un pendejo. Porque si dudas, cabrón, seguramente te va a llevar la chingada, cabrón. Y si más cuando así las cosas deben estar calculadas, güey. Si dudas, estás bien pendejo, estás bien pendejo. Seguro te va a ir peor que si tienes los huevos ya que te atreviste a hacerlo. Y para muestra está esta pinche morra, güey, que se quiere aventar unos pinches clavados con sus amigos y de repente se empiezan a aventar uno a uno y una de ellas se raja, pero no se raja, no se raja dos pasos antes, no se raja un paso después, no, se raja a la mitad y dice, chingue su madre, ya no me aviento. ¿Y qué pedo, güey? Queda ahí colgando y vean los señores putazos que se mete, cabrón. Pinche Homero Simpson. Homero Simpson, güey, se queda pendejo junto a este. ¿Qué pedo con esta caricatura hecha humano, cabrón? No mames, no hagan eso, güey, cuídense, nada más. No pasó del putazo seguramente, pero cuídense, no hagan pendejadas, porque así cualquier cosa física, si lo dudas, seguramente te va a llevar la chingada. A ver, un mensaje para todos los güeyes que se creen pobres en el mundo. Chinguen a su madre, pinches pendejos. No son pobres, son estúpidos, que no tienen creatividad. Ese es un pinche pedo, ese no se soluciona, güey. Si no, pregúntenle a estos pinches morritos de algún país tercermundista que no tienen para pinches patinetas. Y dicen, a ver, no tenemos patinetas, pero tenemos acá un pinche medio tubo chingón, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mójalo! ¡No hay pedo! ¡Bájate el calzón y chingue su madre! ¡Qué pedo con ustedes! ¡El Skaters! Vean, cabrón, pero vean, o sea, ya lo vieron, pero en nivel de dificultad, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos niños son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco mocosos más todos los pinches mirones. Y este cabrón, el que se avienta, o sea, tiene que saltar a todos, cabrón. Salta a todos y no solamente eso, cae parado. Y no solamente eso, tiene pudor el cabrón y se levanta el pinche pantalón. Y como si nada. Como si nada, no mames, ese pinche culo ha de este señor don culo así, lisito y todo. Un aplauso para este chamaco, cabrón, no mames. Me da gusto, güey. Esa es creatividad, cabrón. Y este video llega desde alguna graduación de alguna pinche secundaria donde todos los pinches pubertos no tienen nada más que hacer que poner en riesgo su propia vida. Sí, se arma la pinche gente, agarran una sábana y dicen, a ver, pásenle, pásenle para echarlo para arriba, güey. ¿Qué es lo que creen que vaya a pasar, güey? Se va a aventar un morro ahí esa sábana. ¿Qué crees que va a pasar? Lo van a caer de pie, normalito. Va a caer de pie, entonces dices... No pasa nada. No pasa nada, yo digo que se rompe la manta. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Huevo! ¡No rompió la pared, el techo! ¡No te hagas, mames, pinches idiotas, güey! Pues, ¿qué creen que va a pasar, pinches pendejos? ¿Qué señor chingadazo y ni qué hizo cuartos, güey? ¿Qué es lo que más pendejo que hicieron en la escuela, güey? Yo sí agarraba como una combinación entre esto y el skate-ass. Sí agarraba los pinches portafolios y chingue su madre por las escaleras, güey. No mames, hasta prohibieron en la escuela los pinches portafolios porque todo el mundo, los pinches amacos, estaban haciendo eso. En la época donde los portafolios se pusieron de moda. Por eso ya no se usan portafolios hoy en día en las escuelas. Si no sabe de lo que estoy hablando, es porque no se rompieron su madre en los 80. Bueno, pues hasta aquí los pinches videos virales. ¿Cuál les gustó más, culeros? ¡El Skate Dash! El Skate Dash creo que se lleva las palmas, ¿no? Bueno, ahí está, por favor, coméntenme, por favor, mándenme sus packs. Y soy el Escorpión Dorado, pásenla chingón, cabrón. Suscríbanse, compartan este pinche video por el mundo, pásenla si no se embarazan. Y nos despedimos con esta pinche frase, esta frase de vida, que le puede aplicar a cualquier circunstancia que se les presente. O sea, esta yo lo escuché por ahí, pero no hay que ser pasado en lanza, cabrón, no mames, güey. O sea, díganselo a su pareja, a alguien de confianza, así, tampoco, no pinchen, mami. El otro día veo un cabrón que le dice a su esposa, ¿qué? ¿Te gusta estar descalza? Y le contesta a su esposa, sí, ¿por qué? ¿Y esta pantuflita? ¡Ah!
Soy el escorpión dorado, síganme en el pinche Instagram, en @Juan del Escorpión. Peluches del estuche.